primera que nos hizo Cata para conversar, a charlar. Ahora sí, fuerte aplauso para recibirlo. Soledad Silveira y Facundo Arana. Y qué bien. Tenemos que agradecerle a Cata que nos prestó los invitados. Gracias, ¿no? Cata. Qué grande. Gracias, Cata. Qué cogote que tenés, Cata. Qué tremendo. Adelante, mis valientes. ¿Cómo estás? Quedó registrado. Bien, bien. Muy feliz de estar acá en el Uruguay. Bueno, los seres que más he amado, entre ellos la China Zorrilla, que la semana pasada la embajada en Argentina, la embajada del Uruguay, le hizo un homenaje tan merecido. Donde estuve con Estela Medina, que quiero aprovechar, ya le pedí a producción el número de teléfono. Estela, por favor, que vengas a ver Cartas de Amor. No sé, para mí es, estuvo ahí, recitó en el Cervantes. Y no sé, yo tengo un profundo amor y profundo respeto al teatro uruguayo y a los jóvenes. Cuando estuve la última vez que vine al Solís a hacer Nada del Amor Me Produce Envidia con Santiago Loza, conocí una cantidad de jóvenes maravillosos que están haciendo teatro acá en el Uruguay, como en Buenos Aires, Yo creo que los jóvenes van a salvar al mundo, todavía creo en eso. Ojalá. Ustedes que han hecho televisión, ¿qué encanto tiene el teatro en sí? Bueno, nosotros hicimos justo televisión juntos en uno de los programas más importantes que yo hice, por lo menos en ficción, que fue Vidas Robadas. Y después compartimos las tablas. Y tengo para decirte que gracias a Dios hicimos teatro porque nos permite esto. Nos permite la cotidianeidad, que a veces la tele, son tantas escenas, tan idas y vueltas y no te cruzás todo el tiempo. Claro. Y tuve la oportunidad de conocer algo que ya conocía. Claro, acá es como convivir. Sí, claro. Y la verdad es que me llevé muchas sorpresas, todas muy agradables, de todo lo que es la convivencia con este ser humano excepcional. ¿Cómo es trabajar con Sarita? Porque uno la ve tan va muy en la terrenal. Línea, va muy en la línea de lo que recordamos, de todo lo genial que recordamos de la China. Bueno, esta señora va bueno, muy fui en muy la línea. Bueno, fui muy educada por la China también. Sí, pero va muy en la línea y nos divertimos mucho, lo pasamos muy genial. Son muchas horas de muchos viajes, muchos momentos del día que los tenemos libres y que es café y que en algún momento sale lo más profundo del ser humano. Bueno, esta señora no tiene contraindicaciones. Claro, Solita, cuando te llegó el papel, la obra, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Bueno, Facundo me va a retar, pero esta obra generalmente la han hecho actores de la misma generación, porque se conocen desde los 7 años hasta sus últimos años. Entonces, yo cuando Faroni me ofrece hacer la obra con Facundo, bueno, adoré que fuera Facundo, pero digo, pero escúchame, yo puedo ser la madre de Facundo. La reto. Digo, esto no... La reto. No somos... Entonces Facundo me contestó algo muy sabio. Me dijo, mira, Solita, los personajes van desde los 7 años hasta que se mueren. O sea que los actores que la hagan... Claro. Nada, mientras haya feeling entre los actores... Y vos sabés que absolutamente nadie... Estos son ustedes orientales los primeros, porque no me lo deja decir nunca. Pero nunca hasta ahora, en las funciones que hemos hecho en la Argentina, nunca nadie hizo un comentario al respecto. De la edad, ¿no? De la diferencia de edad. Así que bueno. La historia de estas cartas trascienden. Trasciende porque lo maravilloso de la obra, que no leemos, sino que las interpretamos. Entonces, la gente sigue toda la historia y es conmovedor porque, viste, cuando empiezan a contar los encuentros y los desencuentros en la sala, escuchás. O sea que se meten en esa historia realmente. No te deja escapar la historia y eso es precioso, porque desde que arrancan a los 7 años, nosotros encontramos una... Sí. ¿No? Estamos dirigidos por la gran Selva Alemán. Que ya la hizo de memoria. Exactamente. Claro. Entonces Selva dijo, chicos, si la hacen del arranque solos y a descubrir todos solos, cuando la hayan hecho 100 veces, van a encontrar este detalle. Y nos dio un detalle, que es como arrancamos la obra. Y ya cuando arrancamos la obra, la gente inmediatamente la tenés adentro. Porque es entrar ya directamente, agarrar el toro por las astas. Claro. Y la gente agradece mucho eso. Y es compartir también con la gente. Compartimos mucho con la gente. No en el sentido de hablarle directamente, pero sí, como los dos los estamos mirando... Claro. Lo decíamos hoy, lo charlábamos mientras estaba la receta, mientras no te convocaron para este programa que tenés ahora a la mañana. Lo lindo que sigue teniendo el teatro, ¿no? Desde el momento que la gente entra, decís, che, vení, olvídate del celular, olvídate de todos los dispositivos, vamos a hablar.
Vamos a, en este caso, a contar escuchar, esas cartas de amor. A emocionarnos, pero, todavía sigue manteniendo esa magia, gracias a Dios y la Virgen, decía mi abuelo. Bueno, y esta obra también tiene su magia, pero porque es que también nos traen a momentos. El teatro es una cosa tan sagrada, porque cuando vos entrás en una sala teatral, así esté todas las luces apagadas, y haya una sola luz cenital sobre el escenario, todo eso que pasa te invita a algo y no a otra cosa. Claro. No te invita a sentarte a mirar el celular. No tenés ganas. Y cuando te empiezan a contar una historia, ocurre una magia que yo no conozco que ocurra en otro lugar. Y es muy maravilloso. Y realmente... Incluso en otros espectáculos, por llamarles artísticos, por ejemplo, vas a ver una película de cine y puedes chequearlo el celular. Exactamente. Vas a un espectáculo de rock y te chequeas, hay música. En el teatro no. ¿Sabés qué pasa? Es que están los corazones de los artistas latiendo directamente para vos. Y parte de la magia reside en que vos como espectador permitas que tu alma vibre y tu corazón lata al ritmo de la historia que te están contando. Cuando la magia ocurre, la entrega, y es ¿no? casi que el otro siempre. Sí, es que el silencio tiene un ritmo también y es increíble. Claro. El silencio del espectador que está mirando sobre las palabras del artista que va diciendo todo en un tiempo que fue pensado y sentido y hecho a lo largo de las funciones. Es muy interesante lo que pasa. El silencio se siente. Y no es un silencio de persona que está mirando el celular. No, es silencio de una persona que está metida de escuchando. Sí, es maravilloso. Qué linda además la historia, ¿no? Porque nos trajo recuerdos a todos y en este momento de tanta inmediatez, del mensajecito de texto, y a veces hasta abreviamos palabras y el lenguaje se está transformando. Sí. Digo, qué maravilloso volver a esa época de escribir la carta. Yo, por ejemplo, me he impuesto en el WhatsApp tratar de mantener la coma, tratar de mantener el vocabulario, porque si no se pierde. Yo veo que hoy los chicos con esta palabra, no sé aquí, pero en Buenos Aires es tipo, 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 a todos le llaman tipo, tipo, tipo. Yo digo, por favor, a mis nietas, ¿no?, que tienen 19 años, digo, el vocabulario no puede ser porque sea chica. Los otros las hicieron un pijama party. Entonces decían, ahí Tatita viene a dar cátedra. Pero la verdad, porque se va achicando el vocabulario, fundamental. O le dan interpretación a aquellas palabras. Un tipo era un tipo que me paró en la calle, era una persona. Un tipo que me paró en la calle y me preguntó la hora. Ahora tipo lo utiliza como cosa. Es una muletilla. ¿No? Sí, es una muletilla. Después de tantos años de trabajo, de tantos años de tablas, se ponen nerviosos. ¿Sienten el desafío? ¿Sienten que de nuevo hay que demostrar todo aquello? ¿Qué pasa por el estómago? Yo creo que más que nervios... mirá, uno que se ha educado en el teatro estalinasquiano, quiere decir esto para nuestros espectadores, es un método que se utilizan los actores, donde una de las cosas para poder emocionarse es la memoria emotiva. Yo hace años que dejé de usar la memoria emotiva. ¿Por qué? Porque me conmueve tanto que la gente se vista, pague una entrada para vernos, que yo ya, solo en pensar en esa gente que está sentada ahí, yo ya entro en un estado emocional diferente. Claro. Con mucho placer, trabajar con Facundo es una delicia. Entonces, nada, nos miramos desde el costado, largamos, bailamos un poquito los dos ahí al costado y salimos, pero salimos... Bueno, hasta ahora vamos a ver qué pasa acá en Uruguay, en Montevideo. La otra semana vamos a recorrer el interior del Uruguay. Lo que nos pasa hasta ahora es tanto mismo, es tan maravilloso, que salimos con mucho amor, con muchas ganas, con nada, entregar. ¿No? Ahora, ¿cómo quedan después de cada función? Y no falla la emoción. No hay cansado, como el ejercicio emocional. Yo creo que llega a ser hasta más intenso que físico, ¿no? Es muy curioso que no nos falle nunca la emoción, ¿no? Lo que pasa es que además cuando termina la obra te encontrás justamente con aquello que te hizo bailar a la entrada. Claro. Vos bailaste a la entrada porque vas a ver un montón de gente que se preparó esa noche. De todo lo que había para hacer, eligieron venir al teatro. Y de todas las obras que hay, eligieron venir a verte. Claro. Entonces es algo muy mágico que pasa. Pero cuando terminaste de contar esa historia y todo salió tan bien, salís y salís cansado, pero salís con la sensación de las cosas bien hechas. Y hechas con ganas, y hechas con amor. Sí. Son muchos años de haber deseado, esto lo hablábamos la vez pasada, son muchos años de haber deseado que la vida pueda tomar un rumbo determinado y poder haber podido elegir lo que querías, tenerlo claro, haber luchado por hacerlo y que tantos años después puedas seguir dedicándote a eso y amar lo que haces, como lo seguís amando, es maravilloso. Claro, tal cual. Y también lo charlábamos hoy.
que todo eso que vos decís, el que te hayan elegido, el que elijan ir a ver el teatro, todo eso termina con la frutilla encima de la torta cuando el espectador salta del asiento y te brinda un aplauso de pie. O sea, el gracias te queda corto, te queda mínimo, ¿no? Es una cosa que decís, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar, abrazarte? Mira, el aplauso de entrada, yo lo puedo ver con Solita porque es muy querida. Tan querida es que, claro, entra y el aplauso es de bienvenida. Es claro. Un aplauso de bienvenida que es muy mágico. Eso no pasa en todas partes del mundo, es muy argentino. No. Sí. Muy argentino. Y Uruguay también. Muy, sí. Y Uruguay también es muy de los artistas que son queridos. Pero es el de él, te queremos, te claro. Reconocemos, qué lindo que estés acá, estamos contentos, vamos a verte. El aplauso del final es otro historia, aplauso. Claro. Sí, el aplauso del final te lo ganás esa noche. Costal. Sí, te lo ganás esa noche a puro teatro y te lo ganás o no te lo ganás. Hasta ahora exacto. Nos lo hemos ganado siempre, y eso, pero es un honor muy claro. Grande. Entonces darte cuenta de eso y salir del escenario con, una platea que se ha puesto de pie para aplaudir una historia que elegiste, que ensayaste, que te ves con tu compa y que salís a contar, es muy mágico. Claro, claro. Cuando yo salgo en el teatro, la gente se va a comer pop, por ejemplo. Es tremendo, pero digo, ay, también, también. Yo lo sé. Y él se comió todos los videos de ¡opa! ¡Me gusta! ¡Muy bien! Pará, yo quiero un curso de ella que me enseñe cómo comer al aire, porque yo me muero. Son la primera invitada que le termina el plato en vivo. ¿Eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué honor. Hay que saber enroscarlo. El tema es ese. Solita, en estos tiempos que tuvieron tiempo de trabajar juntos en el teatro, ¿qué aprendiste de Facu? Y Facu, vos, ¿qué aprendiste de Solita? Una enorme generosidad. Un respeto a Facundo, lo que tiene, además de ser un actor hermoso, es un chico muy bien educado. Está educado como yo eduqué a mis hijos, ¿sabes? Entonces, me encuentro con Facu y es encontrarme con un hijo mío. Es esos hombres que jamás van a permitir que vos te sirvas una copa de vino, una copa de agua. Siempre te va a abrir la puerta del auto. Es el primer hombre que veo con cap, que para saludar a una señora se saca la cap, ¿entendés? Digamos, la gorrita. Porque el sombrero estábamos acostumbrados a que lo claro. Pero, ¿Lao es masculino o femenino, cap? El cap. El cap. Bueno, hace así y se saca el cap cuando saluda a una señora de campo, ¿me entendés? Es decir, es un nivel de educación maravilloso que hoy uno lo valora muchísimo. Más allá de ser feminista y todo esto, no soy de las feministas, que no. Yo eduqué a mis hijos a que sean sumamente educados con las mujeres. Y eso no, después si quieren pagar la cuenta media o no, es otro tema, es un tema de cada pareja, lo deciden ellos. Pero me parece que la educación es fundamental dejar pasar a una persona mayor primero, dejar pasar a una mujer primero. A mi nieta la vuelvo loca, pobrecita. Pero bueno, Facu tiene eso y a mí eso me encanta. Me encanta porque, nada, hace la vida cotidiana más linda, ¿viste? Vamos a comer, somos muy atentos con las personas que nos sirven, respetamos profundamente eso. Entonces es como, nada, es como estar en familia en con él. En la misma sintonía. Claro, tenemos igual. La misma sintonía, sí. Y también con el aplauso y también no somos competitivos. Sería muy triste de mi parte competir con esta belleza de hombre. Bueno, pero se manejan en un mundo donde los pasa. Egos son complicados. Son complicados, son complicados. Hemos tenido de golpe algunas cositas en lo que hace a la actuación, pero después lo hablamos y está todo perfecto. La verdad que yo estoy siendo sumamente feliz en esta gira, sumamente feliz. Y el hecho de venir a Montevideo, que para mí significa mucho, porque más allá de la China, está Natalia Oreiro, bueno, compañera de Facu, Osvaldo Laporte, los actores uruguayos, el teatro uruguayo, mi sobrina uruguaya. Tengo mucha claro. Gente acá que amo, que quiero y que respeto, y fundamentalmente a ustedes como ciudadanos. Como ciudadanos los respeto profundamente. Son realmente, no sé, siempre lo digo, los quiero mucho. Qué lindo, qué lindo. Sí, hoy, hoy teníamos nosotros, tenemos la encuesta a propósito de la invitación de ustedes, justamente sobre eso, ¿no? Cartas de amor. Y en esas opciones era, le escribís la carta de amor a tu pareja, al amor de tu vida, a tus hijos, a los amigos. ¿A quién les han escrito cartas de amor ustedes? A ver, Facu. Soli, por favor.
¿A quién ha escrito o a quién escribiría? ¿A quién has escrito y a quién escribiría? Ah, bueno, te metiste solita. Hay algo que no quieras contar. No, yo escribiría cartas a los hombres que amé. Ah, qué lindo. Para poder decirles todo lo que no les dije en su momento. O sea, que escribiría, de verdad, a los cuatro amores. He tenido cuatro hombres que respeto profundamente y que he seguido siendo amiga con los años, algunos ya han muerto, uno. Y les escribiría para agradecerles todo lo que me han dado. A mí el hombre me ha dado mucho. No, nada económicamente. Yo no tengo, siempre he sido una mujer independiente económicamente. No tengo nada en mi casa comprado por un hombre. Nada. Pero me han dado intelectualmente. Yo fui una piba que empezó a trabajar a los 12 años, una gurí que empezó a trabajar a los 12 años por necesidad, si bien pertenecía a una familia de clase media alta, se murió el segundo marido de mamá y fue el desastre. No vamos a hablar de eso ahora, pero salí a trabajar a los 12. Y no paré, todavía no he parado de trabajar. Entonces, bueno, eso me ha formado de una manera determinada, digamos. Soy una mujer que cree que la única libertad es la económica, ¿no? Digamos, teniendo mi libertad económica, yo puedo decidir sobre el trabajo. Ya es libertad, ¿no? El trabajo, dignidad. Libertad, eso para todos, por supuesto. Pero sí, les escribiría porque hay muchas cosas que me han quedado en el tintero y hoy a muchos de ellos les diría, algunos los tengo vivos, ¿no? Pero es como que son cosas que está buena decirlas por carta, ¿viste? Claro. Porque cuando mirás a los ojos, a lo mejor o te avergüenza o, bueno, algo te pasa. ¿Te animaste a escribir cosas que de repente cara a cara no te animaste? Y claro. Sí, absolutamente. Va a ser absolutamente sincera, ¿no? Uh-huh. Y saber que el otro ahí no tiene el rebote, digamos. No te puede contestar al instante, sino que va a tener que reflexionar. Claro. Exactamente, sobre el escrito. Claro. ¿Y en tu caso, Facu? En mi caso, le escribí cartas a toda la gente que amé en mi vida. Gracias a Dios, le escribiría... Es que gracias a Dios, a quien le escribiría, ya le escribí. Que es a mi viejo, claro. Le escribiría, pero ya le escribí. Entonces, ¿Y a tus hijos sabes escribirles? Sí, pero estoy esperando... por ahora somos más de dibujitos y de dejar detalles, ¿sabes? La última carta, y es una carta de amor, fue el último día de escalada hacia la cumbre del Everest mismo, que abrí una bolsa para sacar equipo que iba a tener que usar solamente el día de cumbre. Y mi mujer, que sabía que esa bolsa la iba a abrir solamente si estaba en ese lugar, en ese momento, y si había llegado a esa instancia, me había escrito una carta de amor que estaba puesta ahí. ¡Pajarito! Entonces, las cartas no es solamente lo que lees, sino en qué momento, cómo fue pensado. Entonces, tiene mucho que ver justamente con eso. Y no la lees igual a una carta en ese momento que en cualquier otro momento. Claro. Entonces, la carta tiene, no es solamente lo que se escribe, es que pensaste en esa persona, te tomaste tiempo de elegir un papel, con qué vas a escribirla, y es con tu letra, y elegís si dejar los errores o volver a escribir la carta para pasarla en limpio. Es todo un arte el de escribir cartas. Tal cual. Por algo tenemos que empezar. Y aquellos que de repente digan, pero ¿cómo empezar una carta? Y empezar con un te quiero, de repente. Empezar con un te amo. Empezar, sí, porque con algo, la gente, ¿no? Viste, no se dice seguido te quiero, te necesito. Tal cual. Y es así, es muy importante que le digamos al ser que queremos, te quiero, te quiero. Más allá del te quiero de la pareja, ¿no? El te quiero de un hijo, una madre, el te quiero de los primos, el te quiero de la familia en general, de los amigos. Nunca está de más, ¿no? Nunca está de más, nunca está de más. ¿Atesoran alguna carta? Sí. ¿Sí? Sí, yo atesoro varias cartas. ¿Me contaste? Sí. Sí, son privadas, claro. Pero sí, las atesoro. Y sí, imaginamos que estos diálogos que nosotros estamos preguntando ahora ya se han dado entre ustedes, ¿no? Pero porque la obra te lleva a eso. Sí, sí, es que te lleva a hablar profundamente de eso. Pero además, cuando hablas de cartas, todos atesoramos una carta, un mensaje, algo de eso que decís, lo quiero guardar para siempre. Y el para siempre se pasa muy rápido. Cuando te querés dar cuenta, abrís una hoja y está ahí esa carta que tiene tantos años. Hojas, cartas,
nosotros no sé cómo llamarle a esto, si hojas o cartas, pero Cata tiene un cuestionario. Cuestionario. Vení. Mirá lo que es. No. Vení. Agarrate solita, ¿eh? Disfruta este momento. Para, él eligió, yo le di a elegir. Y eligió picante. Es verdad, eligió el picante. ¿Eligió picante? Picanto, a ver, sí. Cuestionario picante. Ahora, mira, te digo que creo que la que sería más picante es acá porque... Escuchame una cosa. Cuestionario picante. Bueno, ponete cómodo. La idea es rapidito. Pim, lo que se te... Y es en general. Vos podés tomarlo para el lado que quieras, ¿está? Eso es así. Esta es así, ¿está? A ver. Bueno. Vamos arriba. Es, no, muy fácil. Estamos con vamos, box. Vamos rápido, vamos. Cuando quiero agasajar a alguien, le cocino... Un plato de Cata. No, dale. Bueno, está bien. Dale, chupa media, dale. Y pensé. Lo dije directamente. Una salsa de zanahoria. Si no fuese actor ni músico, seguramente sería... Trabajaría en la página dukesurf.com. ¡Qué grande! El teatro me genera... Amor, fuerza, me genera ganas, me genera magia... Me genera respuestas, me genera ida y vuelta con mi compañera y con el público. Me genera potencia en el corazón y ganas de vivir. Todo eso me genera el teatro, desde el primer día. ¿Hasta ahora? Sí. Muy bien. ¿Con qué personaje te sentiste más identificado? Este tiene algo parecido a mí. Rápido. Yago. Yo la vieron ustedes. Obvio. Yago, pasemos. Bueno, si tuviese que prescindir de un elemento de la modernidad, no podría ser... El celular. ¿Estabas muy dependiente del celular? Y todos, es que claro. Me pasó por arriba. ¿Te sacaste todo esto para bañarte? Esa no estaba dentro del cuestionario. No, me muero. ¿Sí? Con la paternidad descubrí cortito, ¿eh? Con la paternidad descubrí... Bueno, atención. Atención. Se queda ahí. Dale, con la paternidad descubrí... Todo. Descubrí que había vivido 35 años preparándome para eso. Ay, ¿quién más picante me pide? Pero son unas atrevidas. Me asusté cuando me dijo picante. Son profundas. Con la paternidad, lo que pasa es que la paternidad, tratar de explicar la paternidad... Es re difícil. Sí. Bueno, pasamos a otra entonces. No es lo que... No pasamos es lo que... a otra. Lo que la gente no sabe de mí, ¿qué es? No me imagino a Facundo de tal manera, haciendo tal cosa. Lo que la gente no imagina de mí es que fumaba como un loco. Gracias a Dios lo pude dejar. Dejen de fumar. Qué bien. Sí. Qué bien. ¿Alguien no se imaginaba eso? No. Fumé ahora, muchísimos años. Cuando los autos de carrera tenían ploteo de paquetes de cigarrillos. Sí, sí. Había una propaganda de cigarrillos que el tipo venía en un avión y se estrellaba en el Amazonas. Cuando el cigarro era como el celular, por ejemplo. Era sinónimo de masculinidad. Masculinidad. Pero iba de la mano de la calidad de vida. Eras un aventurero y un super extremo si fumabas. Mirá vos, casi una lo matan ridiculez. A todos. Ahora es impensable. ¿Quién fue? ¿Quién es la persona que vende cigarrillos? Aunque quise lo que nunca pude aprender... ¿Qué fue? Uy, qué difícil. ¿Qué sé yo? A ver, lo que nunca pude aprender. Nunca pude aprender a cortar tallarines. Bueno, muy bien. Me gusta dormir en... Pusiste casa. Bueno, se picó. Pusiste carita de pobre sí, pobre chico. No, como pobre que me estás quedando bien conmigo. No, eso, de verdad. Bueno, me gusta dormir en... Bueno. Bolas. ¡Apa! Cuando me quiero dar un gusto, en cualquier lado, puede dormir en cualquier lado. No, pero ¿en qué estado era la pregunta? Claro. Ya la contestó muy bien. Cuando me quiero dar un gusto, lo primero que pienso es en qué. ¿Un gusto? Sí, cualquier tipo de qué. A ver, salgo a correr, me como algo rico, yo qué sé. Mi mujer. Muy bien. ¿Te molesta que te cataloguen como galán? No. No, ¿te gusta? ¿Has lucrado con eso? Sí. Verdadero y falso, más rápido, ¿está? Más rápido. He usado mi fama para levantar minas. Falso. Aprendí a tocar el saxo porque es sexy. Falso. Soy coqueto, uso productos de belleza. Falso. Tengo miedo a quedarme pelado. Falso. Todo falso. ¿Alguna vez mentí para salvar mi pellejo? Verdaderísimo. Cuando estoy solo en casa, ando como Dios me trajo al mundo. Verdadero. ¡A la cara de Caladita la última! O sea, viví todo el día dormido.
Viví dormido todo el día. Esta es la última. Invento obras y giras para ir a Montevideo a visitar a mi cocinera favorita. Verdadera. Venite, Facu. Venite, Cata, venite. Vamos a cerrar el programa. Recordándole. No, quédense sentados, Cata. Gracias. Vamos a cerrar el programa contándoles que 5, 6 y 7, ese fin de semana de abril, 5, 6 y 7 van a estar allí. Vení acá, compartí conmigo. No, me quedo acá, al lado de Sol. Bueno. ¿Me hace supa? Claro. Ver, entonces yo me pongo ahí. Estaría bien. Me encantó. Mirá, en vez de la port, tenés a Coco. ¿Cómo sería? Tengo chibolita. Bien guapo. Bien guapo. Bueno, 5, 6 y 7 de abril nos vamos a estar presentando en el Teatro Metro. Las entradas las pueden conseguir en Habitat, ya conocen acá en Uruguay. Todo el país está Habitat, así que no tienen chance de no tener Habitat. Así que, y estamos muy orgullosos de la obra, los invitamos con toda el alma a verla. Y después a la semana siguiente hacemos Paysandú. Exacto. Ay, qué lindo. Divino, divino. Cuando terminamos el programa siempre les pedimos a los invitados que hagan un brindis. ¿Por qué brindamos? Yo brindo por ustedes, porque siempre van a ser una referencia en mi vida. Gracias, Uruguay. Ay, gracias. Salud. Yo, de la mano de lo que te venía diciendo, métanse en dukesurf.com. Háganlo, de verdad. Mira, no es fácil, pero esto te lo digo como surfer. No es fácil dedicarte al surf, hacer una página de surf. Tienen un chico uruguayo acá, que en este momento, Pablo Zanocchi, que en este momento está en Perú en el campeonato de surf mundial. Y Fernando Aguerre, que es la persona más importante de Sudamérica, es el presidente de la International Surf Association. Es muy amigo y le mandó saludos justo antes de venir acá, estaba hablando con él. Así que, Pablo, de acá hasta Perú, un brindis para vos. Gracias, un placer. Chao, hasta mañana. ¿Y qué querés que haga? No, no. ¿Me dejaron acá? ¡Fuerte aplauso! Si ella quiere y me deja andar, porque sos en la loca de lengua filosa.